Bueno amigos, empezamos acá con un video pues ya el día de hoy. Estamos acá en la milpa y pues la verdad que qué bonito está la milpa y aquí están las chicas. Así es, acá vamos a buscar unas hierbas deliciosas que las vamos a preparar, ¿verdad chicas? Así es amigos, pues ya aquí nos encontramos en medio de la milpa. Ya no es de la nada lo que es de la milpa. Ahí vamos a buscar la hierba, lo que es el bledo. El bledo. Va, por lo que veo yo que la milpa ya creció bastante, vean. Sí, fíjate que las hojas, estas hojas son buenas para hacer tamalitas. También. Ajá. Y también esta milpa, en todo lado, estos son, bueno, para los chapines, ya saben algunos, esto es mayor. Aquí hay hierba mora. ¿Hierba mora? Sí, mira, pero el gusano lo comió. De veras, va. No, eso no es hierba mora. Mira, no hay bastante bledo. Hay bastante bledo. Vaya. Como eso aquí, velo. Eso no, eso ya no se puede. Ya no va. ¿Cuál? Ajá, no. O sea que ya pasó ya de. Sí, ya pasó junto. Así como esto sí todavía. Ahí sí todavía. Ajá. Wow, o sea, ¿cómo está aquí? Nació, o sea, porque el tío. Vaya. Ay, sí. Vamos a cortar hierba. ¿Y eso qué son, amor? Doñita, ¿qué son eso? Ah, estos son carnaval. Carnaval. Carnaval, ay, sí. Solo que aquí no tiene su flor todavía. Ahí está, mira. ¿Cuál está? Está arriba, mira. Como ya es tan viejo que se ve, ya es. Ah, ya te entendí, esos son entonces. Ajá, son carnaval. Y esta es la Pascua. La Pascua. Ajá, son bien bonitos. Vaya. Y aquí está la yuca, mira. La yuca, ah, la yuquita. Y aquí, mira, qué chile hay. Para hacer un caldo, Ay, Dios, un caldo de pescado con cebollita, tomate, cilantro. Ay, Dios, hasta te saca los mocos. Sin casaca, va. Va, entonces estamos cortando aquí hierba. Aquí en la orillita se consigue más, chica, ¿para qué se van a meter hasta adentro? No lo cortan con semilla. No. Ajá, aquí un manojito. No más para hacer un caldito. Este bien rico, fíjate, uno lo envuelve en pepita. Ah, ¿en serio? En pepita de ayote y chile, bien rico. Ah, mira pues. Y aquí se mantiene bien verdecito porque como lo riegan a milpa, entonces se logra regar todo. Mira, esto aquí. Mantiene la humedad. Ajá. Ahí está con eso, digo yo, ¿cómo es solo nomás para comerciales? Para comerciales un ratito. Sí, pero aquí sí se da bonita hierba. Ah, sí, porque con mi tío riega. Yo digo que sembras pepino y piña, pega. Bien pega. Piña, digo yo, sandía. Te recuerdo que ahí donde tenías tu casa, tú ahí había una gran mata de pepino. De veras, va. Aquí estaba, Ahora ya no. Sí. Ahora ya no. Yo creo que ese pepino nació a través de un excremento. Porque salió bien abonado. Ah, sí. Cero gusano. Tu ramo no es. Ay, gracias, Elena. Va, ahí está, con esa manojita, ahí está. Pero con semilla. Sí, bastante con semilla. Con semilla ya no pensé conmigo. ¿Qué hicieras, Elena, si algún día te juntaras y solo hierba, te estuviera dando el marido? Mejor. Mejor va. Pues sí. Vas a ser vegetariano. Vegetariana, que digas. Por eso el banano le da. Sí, va. Ahí sí. Ya está creciendo la milpa. Antes estaba bien pequeño. El kaite. Esta es la siembra que hizo el kaite para Elena. Sí, va. Algo así. Ah, ya. Ahí está. Cachado Andrés, el pepino en la boca. Andrés, comiéndose el pepino está. Ah. Sí, comiéndose el pepino está, mira, ven. Va a orar la mujer ahora. Ah. ¿Te gusta el pepino, ve? Ahorita se chivea de salir en cámara. No, es que a mí me da risa. Va, y Toñita hasta allá desapareció, chica. Ella se desapareció allá. Ah, miren ustedes, qué bonito está esta milpa, sí. Todos los guatemaltecos saben que esta milpa es el mejor hotel que hay. Pregúntale a las chicas. La verdad, yo nunca he entrado ahí. No, es que una vez yo andaba trabajando por mi milpa y encontré una pareja. Y otro día que fui a buscar leña, donde fuimos a enseñarte a manejar la moto. Cabal, fui a buscar la leña en esa montañita y cabal saliendo, estaban del cañal. Una pareja era. O sea que hombre y mujer salían desde el cañal.
Pues por eso te digo de que una vez pude encontrar también a una pareja en la milpa, donde, Dios, donde estábamos viviendo antes. Ahí cerca. Ajá. Yo pensé que a Toñita llevaste ahí. No, nada que ver. Eso pensé yo. No, porque ahí está al aire libre uno, ¿eh? Me pueden ver en acción, está jodido. ¿Quién sabe? ¿No? A mí no me gusta, a mí me encanta. Ya me tiene todo el pino en la boca. Bueno. Toñita le estaba diciendo que se está comiendo a pepino, ahora se va a quedar llorando la mujer. ¡Ah! No la había entendido de ahí. Elena. No la había entendido también. Y Elena está pisando el caite. Es verdad, va mucha, miren. Toñita, le digo a Noé que esta milpa es la herencia que le está dejando el caite a Elena, ¿eh? Es para su gasto. Y el maima a Elisa. ¿Será? Realmente no sé dónde sembró mi padre. ¿Te quiere de verdad, güey? ¿El que carga carreta? No, el maima. Esa bombil le dicen, va. No, esa no es bombil. Este no. El bombil tiene espina. Este es amor por un rato. Amor por un rato, ay Dios. No está bueno porque entonces. Creo que sale en la mañana. Ajá, en la mañana y ya se cae. En la tarde todas las florecitas se caen. Todas las flores tienen nombre. Ajá. Todas las flores. Sí. Y ya se dieron cuenta que aquí hay un gran racimo de banano. O también aquí la mayoría siembran banano, plátanos. Porque incluso a los de las trochas solo plátanos siembran. Ah, sí, porque como ya casi solo plátanos es el que ya han sembrado. Mira el banano. Es útil. Háblanos un poco en lengua, Toñita, y habla, expresate. Expresate cuando... en lengua. Ah, no, pues, Ya te quedé. Mira, pues. Un chavé chichis urribe. Sí. Y chispico mat pepino. Y suyo también. Sí. Ay, yo, pero. Semejante, mo voy yo. Un chavé Elena. Sí. Y ahí ves Matilena con buchucú. ¡Da! Con ensalada. Pero con un capernidad, si no, no. No, no jodido nada, permiso. Uy. Qué permiso y que nadie solo llegaba y cortaba. Cortaba. No pedía permiso porque a veces Toñita se iba con tu cocina. Es que aquí vivían los antes, acá, ¿eh? Sí, chivano vivir, mujer, ¿eh? Chivano vivir. Fíjate cuando llueve si no tenés para una, pa. Ah, ya tiene como 3-4 años ya. Es que los años van rápido. Ya no se recuerda dónde. Depende de los hijos de ustedes. ¿Dónde nació la Yuli? La Yuli nació aquí. El mollito. Estaba pequeño cuando lo trajimos para acá. Entonces, vaya, depende de la. Entonces, la Yuli tiene 5 años. Sí, como 6 años estuvimos aquí, amor. Ajá. 6 años. Porque. Si fue el mollito, venía chiquitito. Pero ahí está mi esposita, miren ustedes, sí, mi esposita tan chula. ¡Cielo! 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 Digo una vez, Dayana. Ese día sí nos dio bastante. Nos causó risa. Mucha risa. No, es que a mí me da risa. Hay unos, no, fíjate que hay unos se tratan, mi esposita. Y hay otros dicen cielo. Y hay otros dicen mija. Mi hija, ajá, o mija, mamita, o papito, vas a ir a comprar de esos de respeto. Ahora, si no tenés respeto, vos, o como yo, Noé, anda a traer esto, o tal Julano, anda a traer esto, porque no hay respeto. Ajá. Si uno empieza de respeto, mira, mi hija, anda a comprarme esto, mira, mi hija, andate a la tienda, o amor. Eso va, de eso se trata en cada una de las personas, no. Ajá, todos. Pero cada no quien todo. Es diferente para ajá. Tratar a su sí. Cada quien. Por ejemplo, yo a Marcada no le digo vos porque se enoja, porque, no sé, como... yo no me acostumbro a decirle vos ni él a mí. Como él ya se acostumbró a llamarte de así con respeto. Ajá. Vaya, entonces, pues, creo que
Estamos felices. Sí, feliz. Y muy feliz. Sí, muy feliz, porque ya a las chicas vinieron a cortar unas hierbas acá en la milpa, pues les digo yo que sí se da bueno y vamos allí a prepararlo. Bueno, entonces vamos a finalizar, pues. Entonces se les agradece a todos y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.